Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro que tenemos en la pantalla de Canal 10. A partir de este momento comienza un espacio muy, pero muy especial. Ustedes se preguntarán por qué. Justamente porque estuvimos esperando durante toda esta semana para que podamos estar aquí informándonos acerca del acontecer de la ciudad de San Isidro de Lules. Así que bienvenidos nuevamente y comenzamos con el programa de hoy. A esta primera nota seguramente les va a llamar particularmente la atención a los amantes de la velocidad. Tiene que ver con el Karting Fest que se llevó a cabo en nuestra plaza principal en una tarde maravillosamente soleada, en la que tanto niños como familias en general pudieron conocer un poco más acerca de este deporte, interactuar con los pilotos y también disfrutar de una exhibición. Presentando lo que es el karting tierrero tucumano, generalmente se corre en localidades del sur de la provincia. Bueno, gracias a la idea de la intendenta, al secretario de deporte de Lule, de traerlos para acá para que la gente sepa lo que es el karting tierrero, ¿no? Una fiesta, ya veníamos planificando esto hace bastante tiempo atrás, se pudo dar este último, ya a fines de este mes. La verdad que para nosotros es una fiesta importante, ¿no? Y como les decía hace un momento a un colega tuyo, una línea de trabajo que ya la venimos cabalgando hace bastante tiempo. Y bueno, y es lo que nos pide nuestra intendenta, ¿no? Es este karting provincial y nosotros como San Isidro de Lules, pioneros de haberlos recibido, de haber organizado el gran esfuerzo del municipio también, la dirección de deporte, trabajando 3 semanas para que esto sea posible. Un domingo particular, un domingo hermoso, donde convocamos a toda la familia luleña y acá estamos. Acá estamos y es el esfuerzo que uno tiene que destacar. A la dirección de deporte, la verdad que siempre tienen gran planificación, tienen un orden y un trabajo que bueno, que a nuestra secretaría nos demanda acompañarlos y obviamente tratar de colaborar en todo lo que se pueda para la generación de estos eventos. Bueno, hoy el karting donde venimos trabajando junto a los clubes que realizan esta disciplina, tratando de acompañar del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Deporte, poder garantizar el año calendario de la competencia. Y nosotros sabemos que como Estado tenemos que estar participando en el desarrollo de todos los deportes de la provincia, así que va a ser el caso del karting donde vamos a apoyar. Esta es una categoría que tiene, durante el campeonato, tiene un promedio de 50 a 60 autos por carrera y todos los años se van sumando chicos nuevos. La idea es armar un circuito acá en Lules para que empecemos a salir un poco del sur de la provincia y traerlo hacia la capital para que la gente vea lo que es, porque hace años que no hay karting de tierra en la zona de lo que es de Concepción para acá, digamos, para el norte, ¿no? Como te decía, esto es una decisión de no tan solo de automovilismo, venimos haciendo mountain bike hace un tiempo atrás, ahora vamos para paddle, tenemos otra posibilidad de traer un equipo para hacer un partido de básquet acá en la calle por el tema de San Isidro. Y bueno, siempre trabajando y buscando la posibilidad de traer lo que tengamos a mano y lo que nos pueda llegar a brindar Tucumán a nuestra ciudad, ¿no? Vamos a seguir apoyando y sobre todo al karting, ¿no? Que es pionero acá, es la primera vez, así que vamos a seguir apoyando estas clases de eventos y deportes.